Buen día, familia. Bienvenidos a esta tu cocina. Hoy te voy a preparar unas ricas mangonadas. ¿Qué vamos a necesitar? Aquí tengo 1,5 kilos de mango ya lavado, agua la necesaria, vasitos del 8, vasitos del 5,5, palitos de madera, chamoy y el Miguelito. Azúcar la necesaria. Bien, espero te guste esta receta para estos tiempos de calor. Esta receta debe llevar agua. Si tú tratas de hacerlo con pura pulpa, no te va a cuajar, no se va a congelar. Entonces necesita el agua para que congele y endurezcan tus mangonadas muy ricas. Yo me quedo aquí limpiando el mango. Vamos a necesitar solo la pura pulpa. Pues ya quedó la pura pulpa. Hay que tratar de deshacerla para ayudarle a la licuadora. Y la vamos a poner en la licuadora con agua y un poco de azúcar. Bien, aquí le voy a poner un poco de agua para poderla moler. Que quede espesita nuestra mezcla. Luego viene la pulpa. Digo que es 1,5 kilos el que yo compré. Entonces, menos el hueso, menos la cascarita, debió haber quedado como 1 kilo. Más el agua que le estoy poniendo. Y esto lo vamos a licuar bien. Y lo vamos a colar para que nos quede finita la licuada. Está bien dulce el mango, ¿eh? Está bien dulcecito. Yo creo que vamos a necesitar de muy poquita azúcar. Bien, aunque está muy dulce el mango, yo le voy a poner un poquito de azúcar. Ya está bien licuadito. Ahora lo vamos a pasar por el colador para evitar toda la fibra que trae el mango. Y está bien, mira, de espeso, está bien, para que se puedan sostener los palitos. Entonces yo me quedo aquí colando esto hasta terminar y te lo muestro. Pero así, mira, está bien la textura. Ahorita regreso. Así, mira. Que nos quede nada más la pura pulpita, mira. Esto ya es fibra, esto ya no es. Para mí ya no es agradable al paladar, pero si tú quieres dejárselo, se lo puedes dejar. Eso ya es a tu criterio y a tu gusto. Bien, seguimos con otro poco hasta acabarnos todo lo que licuamos. Ahí está. Son un postre muy rico para esta temporada de calor, ¿eh? Famosas mangonadas. Y así queda, mira, el puro gabazo. Esto ya no le doy la utilidad yo a la basura. Bien, ya molimos toda la pulpa y así quedó, mira. Tiene buena consistencia. Entonces de aquí vamos a pasarla a los vasitos ya con chamoy y Miguelito. Bien, aquí le voy a poner una cucharadita de chamoy. Así. Y luego Miguelito. Así, mira. Listo. Ahora lo vamos
Inclinar para que se mojen las paredes del vaso y después agregarle la pulpa del mango. Así bien mezclado. Muy bien, así. Ahora viene la pulpa. Listo. Y así lo vamos a hacer con todos los vasitos. Este vasito es del 5 y medio. Lo vamos a rellenar y después le vamos a poner el palito. Está espesa la mezcla, yo creo que se queda bien al centro y después al congelador. Los vamos a dejar, pues yo creo que unas 8 horas hasta que se congele, se haga hielo. Tú los puedes preparar desde una noche anterior para que te queden bien. Y aquí le vamos a poner el palito en medio. Mira, está espesa la mezcla, queda bien. Y directo al congelador. En caso de que a ti te quede floja la mezcla, pues lo metes un poco al congelador y después, ya que esté cuajando, le pones el palito. Pero esta mezcla quedó bien, muy espesita. Ahora lo vamos a hacer en un vaso del número 8. Igual el mismo procedimiento. Chamoy, Miguelito, lo mezclamos bien y luego lo adherimos a las paredes del vaso para que tenga el sabor en todo el vaso. La mangonada, quedan bien ricas, ¿eh? Ahora le vamos a poner la pulpa de mango. Pues hay varias variedades de mango, ponle el que a ti te agrade. Petacón, oro, el manila, hay mucha variedad, ponle el que a ti te agrade. Pero que esté maduro, que esté bien dulcecito, para que te queden ricas tus mangonadas. Así, mira. Listo. Yo estas de este tamaño del vaso del número 8 las voy a dar en 10 pesos. Saca tus costos y tú pon el precio que a ti te cuesten las cosas. Ahí está, mira. Así quedan las mangonadas. Bien, así lo voy a hacer con todos los vasos y después al congelador. Pues ya terminamos, mira. Me salieron 5 del vaso del 8 y 3 del pequeño. Ya nada más le voy a poner una gotita de chamoy aquí encima para darle un poquito más de sabor a esto. A todas. Deliciosas. Bien, pues vamos al congelador a ver cuánto tiempo nos tardan. Ya que salgan, te las muestro cómo quedaron y a disfrutarlas. Si te gusta esta receta, dale like y comparte. Mangonadas. Bien, pues mira, después de 24 horas que las dejé en el congelador, ya se cuajaron nuestras ricas mangonadas. De verdad que están deliciosas, ¿eh? Mira, esta es la grande, está hasta cristalizado el hielo en el recipiente. Bien, voy a desmoldar una y la voy a preparar. Total, mira, ya me comí una, 2, 4, 5, 6 y 3 chiquitas. Así, mira, la despegamos, ahí no se deja. Así. Rica, rica, rica. La voy a probar. Mira, deliciosa.
pura fruta, de verdad te las recomiendo que las hagas. Todo para que hagas negocio y te apoyes en tu economía. Solo cursos prácticos, recetas prácticas. Le voy a poner un poquito más de salsita, Miguelito y chamoy. Yo utilizo eso de esta marca, mira. Tienen buen sabor. Miguelito y el chamoy. ¿Qué te parece? Pues hazlas y apóyate en tu economía y verás que te van a encantar. Ahí está, mira. Le damos vuelta. Probamos. Mira nada más. Bien ricas, la verdad, para esta temporada de calor. Yo estas grandes las voy a dar a 10 pesos y estas chiquitas a 6 pesos. Bien, espero que te guste esta receta. La hagas, la compartas, me mandes una foto si es que te agrada. Aquí en mi Facebook, en mi Instagram, en mi Twitter, donde quieras. Bien, terminamos. Pues que Dios te bendiga y dale like y comparte. Suscríbete a mi canal en YouTube. Mangonadas. Desde mi cocina te saluda Manuel Monroy. Bye. Chau, pescao. Deliciosas. Dedito arriba, nada para abajo. Bye.